Fue un atípico y un final electrizante. Una amalgama de sensaciones y emociones reinó en la primera etapa de la 60 Vuelta Ciclista a Guatemala y dejó a Julio Padilla como el gran protagonista después de un recorrido de 148 kilómetros que inició en Esquipulas, Chiquimula y que concluyó en Guastatoya, El Progreso. El primer líder de la Vuelta 60 a nuestro país se fugó con éxito del pelotón que encabezaba la competencia. Cuando faltaban cerca de 500 metros para el desenlace, le sacó una ventaja de 9 segundos en la llegada al también nacional Edgar Torres del Inoguala Red Tigo y de 10 al panameño Christopher Jurado. El resultado del día le permitirá a Padilla aportar el suéter amarillo como líder de la clasificación general individual en la segunda etapa del sábado a partir de las 9 horas con un recorrido de 147.5 kilómetros entre Monjas, Jalapa y Barberena, Santa Rosa. Los lideratos individuales de metas volantes y de montaña también quedaron en poder de Padilla, con 13 y 6 puntos respectivamente, mientras que el mejor sub-23 fue Alex Canastug, también del Óptica Deluxe. En el primer día de la vuelta destacó Edwin Ishtamer, del equipo de la Asociación Departamental de Chimaltenango, quien se hizo acreedor del suéter de valores olímpicos, gracias a la excelencia mostrada durante toda la etapa.